probable que al caminar por las calles te hayas cruzado con algunas mascotas que por su pelaje, color o carácter te hayan dejado maravillado. Fue en la exposición nacional e internacional organizada por Kennel Club Peruano que pudimos ver reunidos precisamente a perros de las más singulares razas y a sus empeñosos dueños preocupados por destacar esa belleza que nos cautivó desde el inicio. Rottweilers, bichón brisés, pastores alemanes, los más peludos y no tan peludos eran retocados previo al concurso, todos al fiel estilo de un exclusivo spa. Y es precisamente para este peculiar concurso de belleza que los diferentes canes son preparados con muchos meses de anticipación para el tan esperado día, como esta tierna bulldog que viajó desde Piura para demostrar su belleza ante los jueces. El maquillaje que nosotros adquirimos es especialmente para los perros. Esta exposición adquiere lo que es una estética como un corte de pelo, pero a ellos se le llama grooming. Se le hace un poquito por acá, por acá, por acá, siempre viendo como un recorte también de uñas, siempre para dejarlo lo más bello. Una vez listos y luego de varias miradas curiosas, estos amigos de cuatro patas están listos para salir de escena y deslumbrar como solo ellos pueden hacerlo. Elvis, gran campeón peruano, esta vez ganó como el mejor de su raza, lo que demuestra que ha trabajado muy duro sin dejar de divertirse. Salimos 5:30 de la mañana a la playa a correr. A las 11 hace trotadora con uno de los chicos que trabaja conmigo en la veterinaria. A las 5 de la tarde hace bicicleta, a las 10 de la noche hace bicicleta, ¿qué más? Claro, es un perro que se divierte total. Estar en medio de tantos perros siempre tiene un efecto emocionante que solo estos amigos peludos ocasionan. Pero al ver a este ejemplar, la sorpresa fue muy grande. Warrior es un can afgano que ha campeonado muchas veces como el mejor de su raza y el mejor de la exposición. Jaime, su dueño, tiene muy claro cómo ha logrado todo esto. El secreto, la paciencia y amor que le transmite a Warrior. Nosotros somos un equipo, somos un team. Entonces tengo que no solamente entrenar, sino también jugar con él, bañarlo, arreglarlo, correr con él, entrenarlo. Él depende de mí, que yo soy su líder de la manada. Y en esa manera entonces él va a tratar de dar lo mejor posible en las exposiciones. Los perros afganos fueron una raza muy popular en la década de los 70. Pese a esto, según Jaime, hoy a muchos les causa reparo criar uno. Obviamente es una raza que dedica mucho tiempo. Entonces hoy día la falta de tiempo hace que la gente no los tenga, los adoran. Yo solo corré con ellos y no hay quien no voltee a mirarlos. Pero piensan que todo el día voy a estar con la escobilla y es una gran mentira. Los baño una vez a la semana, los peino una vez a la semana y no los toco más. Si Warrior nos pareció singular, estos dos caniches se robaron la atención y los primeros puestos en su raza, con esos curiosos cortes y peinados ideados por Vito, dueño y entrenador de ambos. Siento muy contento, muy feliz. Hemos venido desde Colombia. Traje dos ejemplares colombianos. Un perro joven de 20 meses, un poodle estándar y una perra gran campeona colombiana de 3 años de edad. Es mi pasión. Uno se identifica mucho con una raza. Y yo tengo apenas las dos tallas en la raza. Yo tengo los toys y los estándares. Al igual que Vito, otro notable pet lover es Daniel Acosta, novato en concursos, pero veterano amante de canes. El peludo que le robó el corazón fue un Rottweiler de nombre Nitro TNT Nitro House Kennel, Santino para los amigos, y que hace un año y 4 meses se convirtió en el engreído de Daniel. Si no, escuchen cómo se deshace en halagos por él. Esta raza es especial en todo sentido. Son súper amorosos, protectores, tienen un carácter muy dócil, súper inteligentes, aprenden muy rápido las cosas, son fieles compañeros, no te va a abandonar nunca el perro. Es amor a primera vista, como te digo. Yo me enamoré de mi perro, ni bien lo vi, y de la raza desde muy joven. Si el amor y la ternura tuvieran forma,
estamos seguros esta sería la de un perrito. Así es como un evento pudo reunir a muchos canes y sobre todo a apasionados dueños pendientes del más mínimo detalle para que sus perrijos se lucieran, pero sobre todo se divirtieran y recibieran todo el amor que muchos curiosos como nosotros no pudimos evitar dar.